un hambre. Sí. Me comería una de esas. Un cebú. Un cebú a la parrilla. Esas son vacas. No, ¿no es que tienen cuernos? Toma. Si tienen cuernos, son como el hombre de la vaca, ¿entendés? Son los toros. Claro, pero si tienen cuernos y joroba, ¿qué sería? ¿Quién sería? Si tienen cuernos y tienen joroba, puede ser mi tía Lucrecia ahora. Tu tía Lucrecia, pero es exactamente lo mismo. Mirá. Ya miró lo de María, miró lo de María, como se pasa uno, como se pasa dos. Para el conteve, teve, teve, recibe, teve, recibe, teve de afuera del área, gol. La puta que te parió. Tache, teve, qué golazo. Qué golazo. Qué linda bar. Yo soy María Anita. Sí, yo también. ¿A quién? Anita, boludo, la del colegio. ¿Anita? ¿Anita de quinto? No, 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 la de tercero. No, no la ubico. La ubico. La ubico. Luchito, me voy a San Felipe con Roque y vuelvo tarde, así que... Pórtense bien. A casa sola. Estoy harto de pegarte un baile, Pedro. Yo creo que le va a gustar a Rodríguez, ¿eh? A ver, espera un segundo, ¿eh? Grace. ¿Qué, corazón? Vení un segundo. Voy. Decime, ¿vos le podés mostrar el lote 766 a Rodríguez a las 9? Sí, sí, sí. Hola. Tramítame la clave. A ver. 4361. 4361. Yo me acuerdo del 43, vos del 61. 61. Ok. Pobres casitas, todo el año solas, ¿eh? Vamos. A tu salud. A la tuya. Sí, ma. ¿Qué haces, amor? Nada, no, nada. Me iba a lo de Pedro más tarde a comer. ¿Vos qué haces? ¿Salís? No, 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 me voy a quedar en casa ya. Ah, sí, me gusta. Perfecto. Voy a meditar. Bárbaro. No vengas tarde, ¿eh? No, 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 no. Te prometo que no. Luchito,
Sí. ¿Compraste todas las cosas que te pidieron para el colegio? Sí, sí, sí. No quiero empezar mal el año, mi amor. Esta vez no. Yo tampoco, ma. Yo tampoco. ¿Te sacaste la fotocarnet? Me saqué la fotocarnet, sí. ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué te pintaste? Esto es la mitad de un número de teléfono. No, no sé dónde quedó el resto. ¿Saliste con el gatito en la foto? Uy. Salí horrible. No, nada que ver. Saliste muy linda. Gracias. Cambiemos. Gracias. ¿Me das unos cuadernillos de tercero? 45 sería. Chao. Chao. Tengo un montón de pedidos. Hola. Hola. Dos grandes de mozzarella para llevar, por favor. Listo. Hola. Hola. Sentate, si querés. Sí. Sentate. ¿Querés algo de tomar? No, gracias. ¿Algo de comer? Ahora voy a mi casa. Casi, casi cenamos pizza juntos. Pero bueno, después se le complicó, tuvo que ir a comer con los viejos. Y lo dejamos para otra noche. Uy, ¿qué hora es? ¿Colgué? Tenía que ir a buscar una plata de unos inquilinos, me parece. Va. En 15 vamos. Dale. Y bueno, es que si te ve, te mata. Sí, sí. Llega mi vieja, escucho el auto. Después te hablo, ¿sí? Discúlpame. Sí, te mando un abrazo. Chau. Luchito. Hola, ma. Estoy feliz. Feliz que viniste acá a vivir con nosotros. Realmente feliz. Pero tenés que colaborar. Ya lo hablamos esto. Sí, ma. No, sí, mamá, no. Ayer hicimos 200 kilómetros por tu culpa. ¿Para qué te compramos un celular? No sé, para que no lo atiendas. Sí, perdóname. Es que lo tenía apagado. ¿Cómo te defiendo de una cosa así con Roque? ¿Cómo? Con Roque no me defendás porque no hace falta. No digas que no tengo razón. Sí, mamá. No me encimame, Luis.
¿Qué haces, Luis? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. Che, hoy es el fogón de los de cuarto. Sí, ya sé. ¿Puedo ir con vos? No. No, hoy no puedo. ¿Por? Tengo que llevar a Anita. Genio. Disculpame, soy un pelotudo, soy un boludo. Te lo rompí todo. No importa. Te destruí el dulce de leche. No hay problema. ¿Te acordás de mí? Del otro día, de la librería que nos... Qué coincidencia. ¿Me esperas un minuto? Dale, tía. Ahora vengo. Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás lista? Sí, ¿vos? Uf, sí. Con ganas de salir. Qué lindo día, ¿eh? Los chicos ya están todos allá. Me dijeron que están a punto de salir. Hola. ¡Lucho! ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ella es la famosa Anita. ¿Vos sos Anita? Sí. Mirá qué loco. Bueno, vamos yendo, nos están esperando todos ahora. No, 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 yo no puedo ir. No, de ninguna forma, yo no puedo ir. Yo tengo que hacer unas cosas en casa, muchísimas cosas en casa. ¿Y para qué viniste? Avisarte, pelotudo. No tenía crédito, chabón, vine a avisarte. Soy tu amigo y te vine a avisar que no iba a la fiesta, boludo. Chao. Arriba, corazón. Hola, Luchito. Qué día, ¿no? Toma, mi vida. Hola. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Te debí algo a vos. ¿A mí me debías algo? No, a vos no. A ella. ¿Vos, Anita, qué cosa? Basta, solo. Una pavada. No importa. Te busco mañana, ¿querés? Mañana hablamos. Dale, mañana. Chao, hasta luego. Chao. ¿De dónde salió este nabo? Pará, boludo.
Chao. Chao. Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te traje un regalito. Ay, no hacía falta igual. Gracias. Sí, sí, hacía falta. Gracias. Te lo debía de la otra vez. Quiero que pruebes algo. Este es el dulce de leche más rico del mundo. Lo hace mi abuela. Me encanta. ¿Sí? Riquísimo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Es tan rico que me marea un poco. ¿En serio? Sí. ¿Estás ocupada ahora? No. ¿Salimos a caminar un ratito? Dale. Ahí es mi casa. ¿Dónde dice inmobiliaria? Sí, es la inmobiliaria del marido de mi mamá. ¿Tu amiga? Sí, sola, pero no la quiero tomar. Pararon y me fui a vivir con mi viejo un par de años. Ajá. Ahora decidí venirme acá un tiempo. Qué bueno. Sí, qué sé yo. No, que se separaron. No, no, ya sé, ya sé. Sí. Uy, son las 6:30. Me tengo que ir. ¿Tan temprano? Sí, es que tengo que ver a mi viejo. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Te traje dulce de la de mi abuela. Ah, gracias. Mira cómo tengo las manos. ¿No te la escucharon? No. Riquísimo. ¿Me das un poquito más? Me encanta.
qué? ¿Qué pasa? No quiero que nos vea. ¡Luis! Ah, ¿cómo estás, Pedro? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Luis está? No, acá no está. ¿Salió? No sé dónde se fue. No, la verdad que no. Bueno, ¿le avisás, por favor, que pasé? Sí, sí. Quédate tranquilo. Gracias. Che. Che, discúlpame, ¿no lo viste a Luis? No, por acá no anduvo. Creo que es 60.000 dividido 32 más 7. Más 7. Da con coma. ¿Puede dar con coma? No sé. No sé. Me complica demasiado esto. No importa. Creí que sabía un poco más. ¿Te acordás el año pasado cuando llenaste la cartulina de stickers? Sí, que eran un montón. Sí, y le pusiste un corazón que en realidad no tenía nada que ver. Sí, tenía que ver el corazón. Bueno, más o menos. Sí, sí. Y cuando nos pintábamos las uñas de rosa. Sí, ¿te acordás? Las estrellitas. Tres estrellas en cada uña nos poníamos. Estábamos todo el día juntos. Sí. El otro día con Luis nos pegamos un montón de stickers. ¿Cómo estamos con Luis, eh? Luis, 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 todo el día Luis. Buenas. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué hacen? Nada. Nada, yo me iba a mi casa. ¿Ibas para tu casa? Subite que te llevo. ¿Me llevas también de paso que estamos acá a tres cuadras? No, Luis, no jodas. ¿Pero qué te cuesta? ¿Me llevas? ¿Estás acá nomás? Pero la quiero llevar a Anita, vos te llevo todos los días. Bueno, dale, yo caminaría, pero ayer caminé, no sé, como un kilómetro. No doy más. Podemos ir los tres igual, tranquilos. Sí, yo creo que entramos. Sí, entramos perfecto los tres.
Bueno, dale, suban. ¿Iban bien? Sí, muy bien. Bueno. Gracias. Chao. Chao. Tiene suerte en que me gusten más los huevos que el pollo al horno. Creo que tengo novio. Ay, mi amor. Ay, me rompí la boca. Pedro. Ay, me hice mierda la boca. Quería decirte algo. Anita y yo estamos de novios. ¿Qué? Ah, deja de pelotudeces y ayúdame. No te jodas, hace una semana. ¿Qué? Encima de que yo te la presento. ¿Que yo te la presento? Yo la conocí por mi parte. ¡Cállate, flaco! ¡Casi me la agarro! ¡Y vos me la cagás ahora! ¡Casi me la agarro! Eso todo en tu cabeza estaba. Sos un hijo de puta. Todo en tu cabeza sos porque vos no tenías ni una chance de levantártela, ¿me escuchaste? Sos un hijo de puta, ay, Luis. Pasa, sos un hijo de puta. Vos sos un forro, chabón. Ay. Chiquilín. Salí de acá, pelotudo. Fui a buscar la carne picada a lo de Sepúlveda, mi trabajo. Bajaba la persiana, volvió a entrar, me dio la carne y me dijo, el fin de semana, ¿vamos a pescar? Yo vengo. ¿Con quién? ¿Con Sepúlveda? Sepúlveda. Hola. ¡Anita! ¡Ana! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada. Bueno, vení a comer el postre. No quiero. Dale, vení, Ana. No quiero. Estoy buscando a Narita, ya voy. No le puedo decir que no. ¿Quién más tiene algo preparado para el acto? No todos los días se cumplen 50 años. Va a venir gente muy importante, va a venir muchas personalidades, va a venir la prensa. Dale, contá. Va a venir el intendente. No sé si después te cuento. No, ahora, dale. No, no, dale. Dale, contate. Dale. ¿Qué pasó? ¿No querés venir porque lo vas a ver a él? No, no es eso, no puedo ir. ¿Cómo no? Es que no quiero. O sea, ¿no venís? No. ¿Te das cuenta que ya no nos vemos nunca? Es que no puedo. ¿Cómo no puede? Sí, nos vemos. ¿Cuándo? Ni siquiera me estás contando. Es que quiero prestar atención. ¿Vos prestar atención? Ani, ¿me estás cargando? Dale. Meteme otra excusa mejor. Chicas, chicas, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luis, hola. Hola. ¿Y las chicas? Se fueron recién, ¿no te saludaron? No. ¿Terminaron con la tarea? Sí. Sí. Bueno, los espero. Ah.
gusta el pollo, ¿no? Sí, me gusta. Qué bueno. ¿Te paso? Esperá. Pásame el plato. No todo el mundo está regimen. Es grotesco ese pedazo, mamá. Bueno, para él. ¿Por qué? Es enorme. Pero el pollo no es el pollo si no tiene una gran ala. ¿Te gusta la pechuga o te gusta la pata? Pata muslo. ¿Qué era a lo que se dedicaba tu papá ya? Si no era que el hijo, ¿cómo era? ¿De Roque Salgado? ¿El de la inmobiliaria, no? No, papá, no. Roque no es mi papá. El padre vive en Capital, te lo dije 20 veces. Ah, era él. Luis, ¿no? Ustedes no están en la misma división, ¿no? No es compañero. No, el chico de otra división. Que se sentaba con vos. ¿Qué chico se sentaba con vos? Un chico. Mamá. ¿Qué chico se sentaba Ay, con mamá, vos, Anita? Nunca te dije nada de ningún chico. ¿En qué año? Ahora. Inventando, ¿sí? No fue nada. Yo voy a otro curso, yo voy a una distinta división. Va a la otra división. Pero el mismo año. Sí, mismo año. ¿Cuánto tiempo viviste en Buenos Aires? Come tranquilo. 2 años después de haber venido acá. Tuve 2 años allá. Cuando volviste... ¿Con quién viviste? ¿Vivís con tu mamá? Con mi mamá. Ah. Y con Roque. ¿Te llevas bien vos con Roque? Sí, re bien. Es un buen tipo. Sí. La verdad que Anita es un sol. Es hermosa. Tiene como una carita de buena, una... Una leoncita parece. Con ese pelo, con rulos, esa piel, esa boquita, esos ojos. Es hermosa, realmente. Es hermosa. Es igualita a mí cuando era chica. ¿Qué? Estás loca, mamá. No se parece nada a vos. Siempre estoy loca para vos. Decime, ¿el papá trabaja en los Hilos Dorados, no? Yo qué sé. No tengo ni idea. ¿Cómo no tenés idea? No sé dónde trabaja. Pero que ustedes no hablan. Sí, hablamos, pero no de sus papás. Bueno. Ahora comemos, sacás las fotocopias y en una hora nos vemos en la casa de la calle Pavón, ¿ok? ¿Todo bien, ma? ¿Todo bien? Sí, mi amor, todo bien. ¿Charlando con unos amigos? Mira, ahí llegan los inquilinos. Tenemos que ir a la casa de la Colina. Dale. Es una casa hermosa. Tiene un jardín enorme. Y nunca va nadie en toda la semana. Así que la podemos usar nosotros. Va a ser como vivir solos.
Hola. Hola, pa. ¿De dónde venís? De lo de Sole. ¿Estás bien? Sí. ¿Vos? Bien. Venís caminando y caminás igual a como eras de nenita. Ah. Nita. Hola. Hola. Ma. Ay, Ani, no me dejás sola un rato. Me duele mucho la cabeza. Sí. Hola, ma. Hola, corazón. ¿Cómo va? Bien, ¿salió todo lindo? Todo excelente. El siglo XVIII, cuando hablo del siglo XVIII, es un siglo muy especial porque hablamos de dos revoluciones importantes. Una a nivel político, otra que va a ser la Revolución Francesa, no sé si recuerda, otra una revolución económica, ¿sí? Económica, que va a ser la Revolución Industrial. Cuando yo hablo de Revolución Francesa, me sitúo en Francia, ¿cierto? 1789. Francesa. Gracias. Qué lindo fueguito te armaste, mi amor. Qué lindo fueguito que armamos. Estuve pensando en proyectos. Ay. Pienso hacer desaparecer esta pared, pintar todo de blanco y armar un taller mecánico donde estaba el living. ¿Te gusta? Qué bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. ¿Se hace o se hace? Se hace. Mi amor, tus fideos a la Anita son mis favoritos. Dulce de leche, dulce de leche. ¿Qué me querés engordar vos a mí?
Bien. Sí, ahora le digo. Un beso, tesoro. Chao, chao, chao. A las 5:30 tenés que mostrar la casa de la Colina. Ya prácticamente la alquilan, ¿eh? ¿La de la Colina? ¿Mm? En realidad a ella le gustó, pero la hermana tiene que dar el sí, sí o sí. Vamos a ver. ¿A qué hora me dijiste? De la inmobiliaria. ¿Se encuentra tu mamá para poder definir alguna...? No está mi mamá, pero podemos definir nosotros juntos. Yo les puedo describir un poco esta casa, hermosa casa, salvo por un par de inconvenientes técnicos, ¿no? Por ejemplo, esta ventana. No abre. Ninguna forma abre. A lo mejor puede llegar a juntarse un poco de... demasiado humo en esta chimenea. Pasan algunos murciélagos, solo por la noche, solo por las noches de verano, entran los murciélagos, que hacen bastante barullo arriba. Como podrán ver, allá están las manchitas de humedad que les decía, que son detalles, se tapa con el María arquito. Tía, sí. Hermosa, ¿qué te parece? Sí, la verdad que es divina. No sé si puede llegar a ser un problema los sonidos fuertes. ¿Le molestan los sonidos fuertes? ¿Las clínicas de rehabilitación? No, a mí me preocupa un poco. ¿Te preocupa? Me preocupa. Porque miren que hay drogadictos, cumbieros, saxofonistas, músicos, ensayando todo el día. ¿Ese paralelo a la casa? Sí, acá al lado. ¿Este es el baño? Pues por el momento está clausurado el baño. Por el momento está clausurado el baño. ¡Ay, es precioso! Oh. Es precioso el baño. Meterte en cualquier casa, revolcarte por ahí, no puede ser tu vida, Ana. Además, nos arruinás la vida a todos. Ya hablé con la directora y los van a estar vigilando en el colegio. Olvídate del celular, olvídate de internet y lo único que vas a hacer es estudiar y estar con las chicas de tu edad como corresponde. ¿Qué dijiste? Nada. Nada, no dije nada. Luis, a este escritorio no entras más. ¿Queda claro? Si vos no me podés prohibir nada a mí, no sos mi papá. Soy el dueño de la casa donde vivís vos. Vivís con tu madre y acá hay reglas para respetar, reglas de convivencia mínimas. ¿Ah, sí? Sí, te voy a decir una cosa. Armaste un quilombo serio, serio. Y tu novia no puede entrar más a esta casa. ¿Entendés? No haces lo que querés. Acá no entras más porque nos está cagando la vida. A tu mamá, a mí, y te estás cagando la vida a vos, Luis. Se acabó. Andá ya a tu cuarto. ¡Andá a tu cuarto! ¡Andá ya! Luis, Luis, es tu papá, quiere hablar con vos. Decile que después lo llamo, ¿sí? No, atendelo, Luis, por favor. Ok. Hola, pa. Sí, ya sé. Sí, ya sé que fue una cagada.
Sí, nena, ¿vos qué estás haciendo en la casa de la abuela que vas tan seguido a visitarla ahora? Ah, no les dije que estábamos limpiando con las chicas el galpón para armar un club de chicas y aprender a tejer con la abuela. La puedo usar, ¿no? Y sí, claro, a mí me gusta que estés con las chicas, me parece... Está bueno. Sí, aparte de la abuela le haces compañía. Uh-huh. ¿Tejer? Sí, tejer. Sí, ¿y estás jugando dos veces por semana al fútbol ya? Sí. Un recampeonato. Está muy bueno. Muy buena calidad de fútbol. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu equipo? Capri. ¿Capri? Capri. Capri. ¿Y de qué juegas? El mediocampo me queda muy cómodo. Sí, tener libre ahí la banda a la derecha. Juego de 8. De 8, con yo jugaba de 8. ¿Ah, sí? ¡Qué casualidad! ¿Viste? Mirá, creo que era 8. Che, me gustaría ir a verte un día a la cancha. ¿Por qué no me llamás y vamos juntos o voy a verte, eh? Sí, obvio, obvio. Lástima que perdí el celular. ¿Cómo que perdiste el celular? ¿Dónde lo perdiste? Lo perdí o me lo robaron. No es lo mismo. No es lo mismo, me lo robaron. ¿Te lo robaron o lo perdiste? No entiendo. Me lo robaron, me lo robaron. Ay, Luisito, por favor. No, a mí no me llueven del cielo los teléfonos, ¿eh? ¡Luis! Ya voy. Buenas. Hey. ¿Y ¿Cómo eso? Va? ¿Qué onda? ¿Ese maquinón? ¿Cómo va? Es la nueva. ¿Puedo probarlo? ¡No! Ay, bueno, ¿eh? Fue una reliquia. ¡Qué buena que está! ¿Te gustaba? Me encanta. ¿Vamos a dar una vueltecita? Sí. Bueno, los dejo solos entonces. Bueno, nos vemos. Vengan a ayudarme, Pedro está muy mal. Por favor. Hey, ¿estás bien? Hola. Sí, yo estoy muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Tómate un traguito, Pedro. Muchas gracias. ¿Qué te tomaste? Se mandó hongos con bosta a la boca. Es un monstruo, es un asco eso. Están muy mal esos dos pibes. ¿Qué tiene que ver Luis? ¿No te gustan esas bufandas de ahí? Son horribles. ¿Cuál, esa de colores para vos? No, no, para mi mamá. Es fea, ¿no? Es horrible, pero para tu mamá está bien. ¿Mamá? Mira. Hermoso, hermoso. Lo hice para vos. Lo hice yo para vos. ¿Vos tejiste esto? Sí. ¿Para mí? ¿Qué le enseñó la abuela? Sí. Ay, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Me lo voy a poner. Hermoso. ¿Queda bien? Re lindo. Gracias. De nada. Gracias. ¿Viste que estás mejor? Con las amigas. Solita un rato y no con ese chico. No te hacía bien. Chicos, es muy importante la puntualidad y el aseo personal para el acto. Hey, Anita, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Si se la pasa marchando. ¿Cómo? Ay, no, fue un chiste estúpido, no quise decir eso. Te escuchó todo el mundo, todo el colegio. No, fue un chiste estúpido, no sé. Anita, por favor, acompáñame. Perdóname. Por favor. Con vos voy a hablar más tarde. ¿Quieres un chocolate? No, gracias. Me encantan los dulces. Decime. Bueno. Nos pusimos a arreglar el galpón de mi abuela con Luis. No le vas a contar a mis papás, no. ¿Ahora qué pasa? Sí, hácelos pasar, por favor. Gracias. Ahí vienen tus padres. Es una hija de puta. Es una hija de puta. Es una forra esa mina. No puede ser una peor persona. La odio. Te juro que la odio. La odio. La mataría. Sí, yo también. Forra. Me saca lo peor. Me dan ganas de hacerle cualquier cosa, ¿sabes? Yo la mataría. Yo también. Yo la enterraría viva, corrigiendo boletines, en el patio del fondo. No sé, viste, sos un pibe joven. Te gusta jugar al fútbol. Tenés mucha energía. Viste, parecen dos viejos, te digo la verdad. A tu edad tendrías que estar en otra cosa. No podés estar enganchado con una mina como si fuera para toda la vida. Te estás quemando etapas, estás salteando muchas etapas. La vida es muy linda para estar solamente con una persona a tu edad. Totalmente. ¿Anita? Ana, vení, por favor. ¿Qué pasa? Sentate. Mamá está muy enojada con vos. Nos engañaste. Faltaste a la verdad. Y en esta casa siempre fuimos con la verdad. Y no puede ser. Este chico
Luis se llama. Luis. No, no lo vas a ver más. Me parece que no conviene, no te conviene, no, no. Hay que dar un tiempo de estar separados, de todo. Está todo el mundo hablando de esto. Dice, es como una locura. Hay algo que no estás entendiendo. Y me parece que lo que tenés que entender es simplemente que tenés que ir al colegio. Tenés que ir al colegio, tenés que volver de acá al colegio y del colegio acá. Y es así. Y vamos a manejarnos así. ¿Y a quién más? ¿Estás de acuerdo? No. No, yo voy a seguir viendo a Luis. Ana, no terminé. Ana. No puedo creer, hija de puta, que es. Te juro, no puedo creer. Te pido que me perdones. En serio, no fue a propósito. Me siento muy culpable. Sí fue a propósito. No fue a propósito. No, sabes que no. O sea, no fue intencional. Ey, miren lo que traje. Hongos de cebú. ¿Ahora? ¿Te meto esto? Sí, vos dale. Echale todo. Un poquitito hermosa. Cacho entero. No, yo solo lo toco. Dale, estamos reunidos acá para festejar los 50 años de la escuela, donde todos juntos, en un esfuerzo, hoy cumplimos 50 años. ¿No? Hoy cumplimos. No. Hoy no cumplimos. Hoy la escuela cumple 50 años. Señora, y tenemos. Sí. Me mandan esto. ¿Quién los manda? Un señor de por allá. Ay, qué encanto. Anda, gracias. Chao. Mi amor. Chao. Autoridades, hoy cumplimos 50 años. ¿Estamos todos acá? Pero. Padres, autoridades y alumnos, hoy estamos acá para celebrar. Hola.
¡Cuánta gente! Buen día. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres. Conejitos de colores cristales. ¡Uy! ¡Ey, va a tener algo! ¡Conejitos! ¡Qué reloj! ¡Va a comer! El Consejo Escolar resolvió expulsar a Luis y a Ana. ¿Quién los quiere seguir? Susana, estoy acá para pedirte disculpas. Para hacerme responsable por todo lo que hizo Anita. Para mí es una locura, no puedo creer lo que pasó. Es muy triste lo que pasó, Lili, pero es una decisión tomada. No podemos reincorporar a los chicos. No tiene nombre lo que hicieron. Realmente fueron demasiado lejos. Soy conejitos de colores ahora, ¿entendés? Camino por los pasillos y escucho risas. Y alguna cosa tengo que hacer para volver a que los chicos me respeten. Estoy pensando en irme, dejar el colegio. No, ¿cómo vas a dejar el colegio? Vos sos la institución, acá todo el mundo te respeta. Por favor, Sona, no digas eso y hace un esfuerzo y reincorpora a la Ana. La escuela para Ana es su segundo hogar, te respeta mucho, vos lo sabés, la conocés desde chiquita. Yo estuve pensando, porque Luis tiene familia en Buenos Aires. Él podría irse a Buenos Aires. Ana sigue en el colegio. Y estamos todos contentos. Te vas a Buenos Aires. Ya lo hablamos con tu papá y él está de acuerdo. ¿De qué me estás hablando? De eso te estoy hablando. ¿Cómo lo hablé con papá? ¿Y si con quién lo voy a hablar? Pero que soy un nene. Sos un nene. No podían comentármelo a mí, ¿no? ¿Qué te vamos a comentar? ¿Vos viste lo que hiciste? Se pueden cagar en mi opinión cuando quieran, ¿no? ¿Vos me preguntaste cuando le diste los hongos a la directora? Podrías haber ido presa o a un reformatorio. ¿Qué va a pasar con Luis? No sé, yo no hablé de él. Hablé de vos. Necesito hablar con ella. No está. Sé muy bien que está ahí adentro y necesito hablar con ella 5 minutos. ¿No dijiste ya todo lo que tenías que decir? ¿No hiciste ya todo lo que tenías que hacer? Confundiste a todos, porque estás confundido vos y nos confundiste a todos. Yo no estoy ni un poco confundido.
Yo necesito ver a Anita. Necesito 5 minutos para poder despedirme. Andate o llamo a la policía. Estoy hablando en serio. Andate o llamo a la policía. ¡Ana! ¡Anita! Te quiero mucho, mucho. Habíamos dejado la clase anterior en el siglo XVIII, no sé si recuerdan todos. El siglo XVIII, cuando hablo del siglo XVIII, es un siglo muy especial porque hablamos de 2 revoluciones. ¿Qué tenés ahí? Dame eso. Dame. ¿Esto es tuyo? ¿Quién más sabe? Nadie. Nena. Anita. Abrí. Ana. Dale, nenita. Abrí. Anita, abrí. Ana. Chiquita, abrime. Ay, prueba vos. Anita. Anita, déjame pasar, estoy sola. Vamos a ir por la cocina. Anita. ¿Estás bien? No. ¿Estás segura? ¿Te lo hiciste bien? Me lo hice bien. ¿No se cuidaban ustedes? Sí, nos cuidamos. Sí, nos cuidamos. Solo una vez no. Solo una vez no nos cuidamos. No, ya está.
Vamos. Para. Tengo que ver qué le dice. Anda yendo si quieres. Te vas a sentir mejor. Después, a la tarde, lo llamas. Thank you.
calles ahora. Perdóname, mi amor. Mi mamá me convenció. No me importa. Estamos solos ahora, no me importa. Vos y yo. Vamos a ir al infinito y más allá.